durante un largo proceso. ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Ídolo! 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 Extraordinario de una generación bendita. ¡Ídolo! Porque los Vidal, los Sánchez, los Aránguiz, no nacen, los Medel, los Bravos, no nacen aquí, a cada rato como allá. Con el otro lado de la cordillera donde nacen siempre. Aquí cuesta más. Aquí es mucho más difícil. Y por fin cuajan algo. Por fin. Lo maravilloso de la Copa América. ¡Celebre Chile! Se lo regalan estos muchachos extraordinarios. Se lo regalan esta selección. Y qué fiesta se viene. Por fin. Yo quiero destacar que se podía ganar. Se podía ganar solo con fútbol. Se podía ganar sin un maracanazo. Se podía ganar sin los pasaportes. Sin meterle minas a los jugadores del equipo contrario. Sin ir a hablarle a los árbitros. Sin pastillas. Se podía ganar. Había que tener excelencia. Había que ser súper profesionales. Había que tener ese desarrollo que tiene esta generación. Por eso están aquí. Por eso, aún, seguramente agotados. Según agotados, Alexis, agotados. Momento histórico. Define cómo definió. Hay que tener años de fútbol. Hay que tener calidad, hay que tener categoría. Alexis y Bravo. Alexis y Bravo. Todavía muchos años para poder renovar otra vez. Vamos a celebrar. Y el otro para festejarlo. ¿Cuántas veces ha visto a la selección chilena llegar con expectativas, ilusionando a todo el país y al final lo logra? ¿Cuánta tinta? Habrá ocupado Carita. Escribiendo sobre selecciones chilenas. Y hoy, Edgardo, sí, lo transmitimos para la Argentina. Hoy Chile gana su primer título. Hoy Chile es campeón de Chile. Maestro grande, maestro. Estoy pensando ídolo, en cuántas ídolo. Veces mi padre me dijo tener que recorrer América sufriendo porque nos ganan. Algún día va a ser. Y finalmente fui. Lo vi a mi hermano mayor, 20 años mayor que yo, también un hombre del fútbol, y siempre sufriendo lo mismo con clubes y con equipos. Y al cabo, oiga, ¿cómo pasa el tiempo? Al cabo de 53 años y otros cuantos, además, escribiendo esa misma historia, ¿qué quiere que le diga? He puesto unas letras gigantes aquí que dicen Chile campeón. De pronto pensé, no sea cosa que yo tampoco los llegue a ver campeones alguna vez. Verlos, ¿qué quiere que le diga? Esto ya no es asunto aquí de técnica, ni de marca, ni de goles, más o menos, aunque sea este un 4-1 el que nos deje en la definición este sabor maravilloso. La verdad es que, qué bueno. Nosotros confiábamos en estos muchachos. Nos decían ellos, somos la mejor generación de la historia. Bueno, lo decían. Y llegaron, y hasta aquí están logrando lo que nadie logró. Vidal. Por todo lo que hemos dicho cuando nos juntamos en la selección, dejamos la vida. Y creo que esto es algo muy lindo para nosotros y para todos los chilenos que necesitan alegría. Y creo que qué mejor que ser campeones de América. Esta es la alegría más grande que se le puede dar a este país. Ustedes lo habían hablado en Brasil, que querían esta Copa América. Son la mejor generación del fútbol chileno. Eso es verdad. Sí, yo creo que el pueblo chileno necesitaba triunfo, algo así tan hermoso como ser campeón de América. Creo que es lo que necesitaba este país y vamos a luchar al máximo para el otro mundial. Pero creo que hoy día dimos un paso increíble y esta generación se lo merecía y creo que lo demostramos en la cancha, que somos los mejores de América. Son los mejores de América. ¿Y cómo está tu rodilla? Bien. Fue en un rechazo que tuvo de Michele que me pasó a llevar con todo el tomero en la rodilla, pero con la adrenalina, con todo, se me quitó, así que lindo y disfrutar esto. ¿Y ahora qué se viene? Ahora se vienen vacaciones, disfrutar con la familia, con la gente. Tenemos que disfrutar esto porque pasaron muchos años que nunca hemos ganado nada y creo que este es el momento de celebrar. Bueno, Arturo, felicidades y en nombre de todo Chile, muchas gracias. No, de nada. Creo que esto se lo merece todo el pueblo chileno. Y agradecerle todo el apoyo a toda la gente, a mi familia, a mis amigos. Y nada, disfrutar como Dios manda. Libre en Cooperativa Grita, los celebro porque somos campeones de la mejor en América. Y en la Araucana queremos que siga disfrutando con todos los beneficios que tenemos para ti. La vida necesita más jugadores como tú. La Araucana, la caja oficial de la Roja.
Ya. ¿Pedazo? Sí, estamos trabajando acá. ¡Vamos! Cuando se devolvió la canilla, eso es el 2015 y así 2019, recuerdo un viernes. Estaba Sergio Rocha y dijo, lo bueno de ganar esta localidad es que vamos a tener una nueva oportunidad de ser campeón. Es un recuerdo para nuestro compañero que no estuvo, o quizás desde el cielo estaba emocionado viendo este título. ¿Cómo no? ¡Ah, gracias! Eduardo Vargas acá trepado en una reja pequeña en la tribuna. ¡Lloren, argentinos, lloren! ¡Lloren! 12 años nomás tuviste para ver el campeón, no sé los cuántos años, mira el Tata. ¡Casi 13! Mira el Tata, imagínate, tú eres privilegiado. En serio, muchos murieron y nunca vieron a Chile. El chileno es uno solo, entonces... Esta victoria notable en el procedimiento, notable en la definición, yo creo que le hace justicia también a quienes el 87 no habían podido, porque cargaban con un peso excesivo, porque ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance y no les dio. Los de hoy pudieron hacer todo lo que estaba a su alcance y les alcanzó, lo que constituye una maravilla para el fútbol chileno, pero... Digámoslo, es el primer título en la Copa América, pero no caigamos sobre los otros. Los otros hicieron el camino, estos llegaron ahora. El asado, weón, el asado, sí, que me prometí, sí, ya dije, asado. Por el tanto de la gloria, como correspondía. Vamos, Chile, mierda, les dije los weones. En la fecha del Estadio Nacional, Gonzalo Quiroz, dice. Gonzalo Quiroz. Vamos a ver si podemos estar contigo o no. No es posible escucharte desde ahí. Chao, Bingo, lo hago, gracias. La luna, el asadito. Para poder cerrar esa nota con la esposa de Claudio Bravo, que dio una entrevista en cada una de las jornadas en que Chile jugó acá. El jefe y el lunes, el junto a Gonzalo Quiroz, y terminó transformándose en una cábala total para este título de Chile. Chile campeón de América, se junta a los jugadores, se levanta la tarima de premiación. Ernesto Díaz Correa, hay 1, 2, 3, 4 trofeos y falta la Copa América. Inglesa. Señores, como decía pelotazo, este también, sale ahí. El homenaje lindo para Sergio Rofe cuando decía, sí señor, esta es para él que está en el cielo, otro que está en el cielo, Julito Martínez, justicia divina, Julito Martínez y Morrocotudo, que decía el Sapo Livingston, ¿no? Esto es Morrocotudo, los tres que no vieron ganar a Chile en una Copa América, los tres que no vieron ganar a nuestra selección una Copa América, ahí están los chilenos celebrando, se jugaron la vida, dejaron el corazón en la cancha y no se va nadie porque quiere festejar, porque festeja los 17 millones y festeja también, no hay que olvidar a los chilenos que están repartidos, celebrando como esto, como la que está en el estadio, que San Carlos. Que no vinieron a este partido. ¡Cuidado de San Carlos! ¡Estás ahí! A ver si lo tenemos a Rodrigo Gómez también. Intentando seguramente meterse. ¿Sabe? Gonzalo Quiroz, Gonzalo. Sí, para precisamente, claro, realmente se ve algo... Se están chorreando la maña. ...inexplicable acá. Se ve a Claudio Borán a distancia que se abraza. Fue a buscar a su hijo Mateo que se le llevó a su padre. Pero nosotros en este instante estamos... Bueno, su señora le levanta los brazos, la saluda a la distancia, la emoción de verdad que es grande porque él fue uno de los pilares de este triunfo frente a Argentina. Saluda, levanta eso, hay mucha gente que estaba pidiendo por favor que se acerque su hijo. Carla, te cumplió la cábala, realmente viste. ¡Grande, Gary! Ese penal. Y el día Chile se consagra campeón de América, soñado todo lo que está viviendo. Buenas noches, Fox Cooperativa. Buenas noches, estoy en... El Gary está puro llorando. Ah, es maricón el gay. Estaba tan nerviosa que no vi. No, hay más centro. No, el guante, mira. Qué bueno, eso me gusta, digo, lo bien, buenísimo. Claudio Bravo y todo el equipo. Mira lo que hizo, tú sabes que es con 20 guantes. Estamos demasiado felices. Así como lo dijimos antes del partido, y Claudio levanta esa copa. Ay, qué emoción, sí. Bonito. Mándale un saludo a tu esposo. Mira. que está para que quede para el recuerdo. Nada, que lo amo, la obra, que se merece todo esto y mucho más. Pesadilla 2, increíble pero real. La Argentina no pudo con Chile, empató a 0, cayó en los penales y perdió la segunda final en 2 años. El equipo no tuvo fuego y se vuelve con las manos vacías. Hace 22 años que no ganamos nada.
Marca dice, Chile, campeón en los penaltis. Récord de México, recompensa para el anfitrión. Chile campeón, La Roja se impuso y Argentina perdió. Globo Esporte, como no podía ser de otra forma, los brasileños se mofan, dicen BBB, CCC. Haciendo parodia del Chichichile Lele, dice Argentina pierde con Chile, el anfitrión es campeón por penales. La BBC del mundo dice Chile es el campeón de la Copa América por primera vez en su historia. Y el más importante de todos, Cooperativa.cl dice campeones, ¡viva Chile! Muy bien, yo solo quería decir algo muy breve porque la competitividad es siempre okay. Tiene dos caras. Y nosotros fuimos muchas veces la otra cara en la competencia. Permítanme una palabra para la deportividad de gente como la Bessi que llora desconsolado hasta ahora. De Marco Rojo que hubo que levantarlo entre varios porque no podía más con la pena. De gente que está ahí y la están consolando porque no puede parar con la desazón nomás. A los argentinos les pega duro esta derrota tuya. Sí, esta generación piensa que Messi en la próxima Copa América va a tener 31 años. Se juega en Toño, Brasil. Y esta generación argentina no ha podido. Por eso te digo, va a tener 31 años, su gran líder. Yo te diría que sí, que la deportividad también del equipo chileno. Yo quiero, se puede ganar sin patadas, codazos, diciendo más guapo. Se gana con el fútbol, se gana también con el corazón. Este equipo tuvo fútbol y corazón. Si esa es la mezcla, fútbol, corazón, mucho esfuerzo. Estos comenzaron, los vimos a todos a aparecer en los equipos desde muy jovencitos, 17, 18, todos debutaron a esta edad, y se joven a Europa. Y esto se cierra. Bien, Claudio, pelotazo, sí. Sí, un segundito antes, Rafael Pardo del diario de Cooperativa nos trae una información notable porque la celebración parece que va en grande esta noche. Claro, se alarga en juego los viajes de los jugadores, nos dicen en el Palacio de la Moneda José Andaldo, y nos confirma que esta misma noche la presidenta Bachelet recibe en la sede de gobierno a los campeones de América. Ahí está la noticia en primer momento. Esta misma noche la presidenta de la República homenajea a los jugadores. Ahora lo podemos decir, antes no. Tenemos preparada una transmisión. Es que no te puedes desconectar de la Cooperativa de la Libre. Tenemos todo lo que ocurre acá en el estadio. Vamos a estar en Juan Pinto Durán. Lo vamos a acompañar hasta las 10 de la noche, quizás más aquí en el estadio. Y después un programa especial. Por supuesto, histórico. Estaremos en cada una de las ciudades, en cada uno de los lugares. También con chilenos en el extranjero. Es el momento que tienes que grabar. De la selección nacional. La Copa América Chile 2015 se queda en casa. Sí, gracias. Que dentro de los 23 jugadores del plantel chileno hay dos que, sea el que Dios. Son por primera vez campeones a nivel profesional. Parece bien raro, pero Mauricio Pinilla y Gary Medel por primera vez pueden gritar campeón. Y la verdad, la espera valió la pena en este caso. Están entregando las distinciones individuales. Jenson Murillo, no sé si es el jugador joven o el mejor zaguero de esta copa, lo va a recibir alguien en representación de él, ya no está en la selección colombiana. Saca selfie con Manuela de cuando saquen la copa. Seguramente ha sido elegido el mejor portero. Cuando saquen toda la copa, saquémonos así. Cuando vayan a celebrar Chile. Ahora vamos. Ahí está, entregado por el señor Rodrigo de la Torre, gerente general de Villa Chile. Cuando estén todos. Ovación tremenda. ¿El arquero? El estadio nacional, todos aplauden a Claudio Bravo, el arquero, el capitán de Chile, el arquero del Barcelona. Siguen las distinciones individuales. ¿Qué fue el goleador? Ahí también va a entrar un chileno. Ahí va, Eduardo Vargas. El premio es entregado por el señor José Manuel Manzano, gerente de división personas de organización de Santander Chile. Los ganadores son Paolo Guerrero de Perú y Eduardo Vargas, de la selección de Chile. Ahí va Vargas con su hija en brazos. Ay, ve que debe tener 6 meses. A los 8, ¿no? 4 meses. Después, entre llevar a la bola y la copa del goleador del campeonato, Eduardo Vargas. Qué sorpresa, no jugaba en el año Eduardo Vargas. Lo realizaron para que estuviera aquí. Y él respondió. El equipo ganador de esta condecoración es... Perú. Otro premio para la selección peruana. Otro estímulo acá
Oye, Marcelo Díaz con su hija en brazo está saludando a los jugadores argentinos uno por uno. ¿Otros qué? ¿Tú eres dirigente? ¿Paran acá? Sí, busca una salida antes de seguir jugando. ¿Quién sabe si hay una Copa América del Centenario del 2016 en Estados Unidos? Sí. Pero ahí podría tener esa chance adicional el equipo de Argentina. Gracias a Dios, muchachos, que no aparecieron lo que nos ocurrió en los fantasmas del Mineirão. Gracias a Dios acá fue todo distinto, porque cuando aparece solo también la tira de eso, pero en esa se acabó. Me voy a estar todos celebrando. La selección nacional de Chile. Seguiremos viendo historia. Hay un montón de gente. Está la familia de los jugadores en la cancha con ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron luchando? Concentración larga. Toda la familia de los jugadores en la cancha. Hijos, esposas, novias. Hay muchísima gente. Hay una polera que lucen. Hay una polera. Acá nos alcanza a ver. Ya nos apoyará José Arnaldo desde los estudios para saber qué dice. Se juntan los jugadores de la selección chilena. Vendrá un momento que narrará Ernesto Díaz Correa. Subirán uno a uno por esa tarima. Les colgarán una medalla que dirá campeón Copa América 2015. Y después el capitán Claudio Bravo, Ernesto, mira, Messi, que va a levantar la copa. Sí, señor. Ah, no, que muy, vamos a esperar. Muy emotivo, muy Me dolió. Poder decir nadie que no hemos ganado nada. Ahora sí, somos campeones de la Copa América. Celebren, disfruten, muchachos, se lo merecen. Dejaron el corazón en la cancha, se la jugaron toda, se la jugaron entera. ¿Ah? Dejaron la vida dentro del campo de juego para obtener un resultado tan lindo como ser campeón de la Copa, América. O sea, se lo merece esta generación, se lo merece Sampaoli, se lo merece el pueblo de Chile. Sí, yo te diría que es cierto, Sampaoli es el que finaliza justamente este ciclo, pero yo creo que lo que se inició con Bielsa, se inició con un camino recto, antes de José Zulantay con estos muchachos también. Yo, profesionalmente, yo te quiero hablar del profesionalismo. El profesionalismo es otra cosa. Cuando entras en el campo profesional y empiezas a jugar con las grandes potencias del mundo, Toño. Yo creo que Bielsa es el que da el camino recto. Esa transformación es innegable. Y es un cambio de suizo. Son ciclos. Identidad distinta. Identidad futbolística distinta, la de Bielsa. Es una idea. Es una idea que se desarrolló y que permeó en este grupo de jugadores y que sigue adelante. Te escucho, José. Sí, nos decían por lo que señala la camiseta. En la parte trasera, en la espalda, dice campeón 2015. Y en la parte delantera es como romper la historia. Porque dice finalistas. No, está adaptada a esa palabra. Abajo dice campeones y subrayado en dorado. Sí, Toño. Toño, te sigo en tu razonamiento, pero podríamos ser precisos hoy que en el equipo que salió a la cancha estaba Silva, Arana, Díaz y Vargas, jugadores que son del siglo campeón. Pero es que para entender el cruce de las dos gestiones técnicas. Lo que yo quiero decir, digamos, es que se marcó una forma de competir. O sea, y una idea, y que después cada entrenador fue dando cosas. Yo siento que Sampaoli evidentemente tiene el mérito de lo de la U. Llegamos al festejo para analizarlo. Ahí están los muchachos, están tomándose una foto con la copa, les están colgando una